Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Héctor Adomaitis y su contundente mensaje para pedir que se haga honor al mote de guerrero ante el triste momento que atraviesa Santos Laguna. Héctor el ruso Adomaitis se manifestó en redes sociales para mandar un mensaje de aliento, y es que el histórico exjugador campeón con Santos en el invierno 96 se manifestó a través de la red social X, en donde pidió a los futbolistas hacer sentir el mote de guerreros. Y es que el torneo actual de Santos ha sido pésimo, pues actualmente acumula 4 derrotas consecutivas, las cuales se dieron ante Atlas, Tigres y Pumas por goleada, y una más ante Toluca en el estadio Nemesio 10. A todo Club Santos, levántate y demuestra el fuego interno que tú atesoras, tu historia enorme, el momento actual, combatiente, aguerrido, te caes, te levantas, son inteligentes, audaces, es hora de mirarse y asumir dónde están y hacer honor al mote de guerrero, escribió el exjugador. En su último partido, Santos Laguna cayó 1-0 ante Toluca, en un duelo en el que consiguió mantener el orden en la defensiva, pero en el que no pudo conseguir al menos el empate, pues en un error del zaguero argentino Santiago Núñez provocó un penal que sirvió para que el Toluca ganara el partido. El ruso puede presumir el haber disputado la primera final de la historia de Santos en la 93-94, la cual perdieron ante Tecos, y además el haber ganado el primer título de liga con los guerreros en el invierno 96, en donde los albiverdes vencieron al Necaxa en la gran final. Por otro lado, Santiago Núñez y Bruno Amione dan la cara tras derrota contra Toluca. Los guerreros de Santos Laguna siguen sin levantar en ese torneo clausura 2024, y tras la derrota a media semana, Santiago Núñez y Bruno Amione salieron a dar la cara ante la afición por los malos resultados tras la derrota frente a los Diablos Rojos del Toluca. A través de sus redes sociales, Santiago Núñez, quien fue el jugador que cometió el penal con el cual Santos Laguna cayó ante Toluca, reconoció su falla y aseguró que debería de levantarse para seguir trabajando. Caerse está permitido, levantarse es obligatorio, de los errores se aprende, se lee en el post del defensor argentino. Por su parte, Bruno Amione, quien fue de lo mejorcito por parte de los guerreros en su visita al Nemesio 10, escribió simplemente: esto sigue, Club Santos mostrando su esperanza en salir adelante. Tras esta nueva derrota ante Toluca, Santos Laguna se mantiene en el fondo de la tabla como el lugar 16 con solamente 4 puntos, luego de una victoria, un empate y 6 derrotas. Ahora recibirán la visita del Mazatlán en la fecha 9 en búsqueda de acabar con su mala racha. Por último, Nacho Ambriz promete el resurgir de Santos Laguna. En caso de no conseguir el título en la actual clausura 2024, el próximo mes de mayo, Santos Laguna cumplirá 6 años sin levantar un solo campeonato, números muy pobres para una institución que ha sabido crecer en la era de los torneos cortos, pero el resurgir de los guerreros podría llegar pronto, al menos eso esperan sus altos mandos, y por ello han traído a comandar esa misión a Ignacio Ambriz, un hombre de probada experiencia en el fútbol mexicano. Es la tarea importante de hacerlo un proyecto que aspire que cada torneo califique, mejore, que luchemos por aparecer en la final y ganarla, pero debe de existir un gran compromiso en el vestuario, entre directivos, cuerpo técnico, Alejandro Irarragorri, el dueño, todos y hasta la afición. Tenemos que convencernos y saber que Santos tiene que resurgir para pelear por títulos, declaró Nacho para el Universal Deportes. Pero con Ambriz las cosas no son accidentales, las formas importan y quieren que su equipo respete sus valores y los de la institución, los cuales asegura son los mismos. Santos tiene que volver a lucir con su ADN, que es un guerrero, que yo transmitiré jugando bien al fútbol, si algo era mi esencia futbolística. Y es que me moría en la raya, peleaba, gritaba, si tenía que dar patadas lo hacía, hay parte donde te identificas, y es lo que tenemos que recuperar, explicó. Pero la misión no será sencilla. Por el momento, su Santos ya hiló 2 derrotas y merodea el sótano de la clasificación. El resurgir será una tarea titánica. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.